Un saludo muy especial a los televidentes, radioyentes e internautas en este día domingo 10 de noviembre, agradeciendo al Señor el privilegio que nos da de venir a este medio de comunicación para compartirles otro estudio más de la lección de escuela sabática. Permítanme compartirles el versículo de memoria de este día, pero... Antes quiero compartirles el versículo de memoria de ayer, de ayer sábado. El de ayer se encuentra en Job 6,24 y dice: Enseñadme y yo callaré. Hacedme entender en qué he errado. Un texto cortito, pero con gran significado. Apréndaselo, hermana. Hermano, si no se lo aprendió ayer, apréndaselo hoy. Pero el de hoy, usted no puede pasarlo por alto. El de hoy, domingo 10 de noviembre. Se encuentra en Marcos 9:35 y dice, entonces él se sentó y llamó a los doce y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Mire qué enseñanza más profunda. La que nos dé el Señor en el sentido de uno ser humilde. Se los vuelvo a leer. Marcos 9.35. Entonces él se sentó y amó a los doce, y les dijo: Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Dios nos ayude, hermanos, para que este versículo lo aprendamos y al mismo tiempo. Lo apliquemos en nuestra vida. ¡Wow! ¿Qué, ¡Qué significado tan profundo que tiene este versículo! Estas palabras del Señor. El Señor nos ayude para que cumplamos con esta palabra. Y ahora, después de haberles compartido el versículo de memoria, quiero invitarles a que le den un like a esta transmisión, a que escriban un comentario. Y que lo compartan con amigos, compañeros y familiares. Y que les inviten a que se suscriban dándole clic en la campanita también para que puedan recibir las notificaciones. Recuerden que estamos en TikTok. Búsquenos ahí en TikTok como Iglesia Advenimiento. Estamos en Facebook. Búsquenos como Iglesia Advenimiento. Y estamos en los diferentes canales de YouTube llamados. Iglesia Advenimiento. Y por supuesto, vamos a ir colocando en las otras plataformas este material para que más personas puedan conocerlo. Así, hermanos y hermanas, les agradecemos el que ustedes divulguen por las redes sociales estos mensajes. También quiero poner en la pantalla las maneras de cómo usted puede apoyar este ministerio con diezmos, con ofrendas. O con donaciones especiales. Tome nota del número de teléfono 214-881-4029 o del WhatsApp más 1 214-881-4029 para que nos llame o nos envíe un mensaje de texto y nos pregunte por más detalles de las formas que están allí y usted pueda también recibir la bendición de Dios al colocar aquí los recursos del Señor. Estos recursos son usados con el temor de Dios y en lo que Dios ha mandado. Reunimos 54 mil dólares al mes para pagar cuatro canales de televisión y una radio para que prediquen 24 horas al día, los siete días de la semana, en cuatro grandes ciudades grandes de los Estados Unidos, aquí en el estado de Texas y las ciudades vecinas. Las ciudades son Dallas, Houston, San Antonio y Austin y todas las ciudades vecinas de estas grandes ciudades. En cada una de ellas hay un canal de televisión predicando 24/7 y una radio, una sola en Dallas haciendo lo mismo. Todo esto, hermanos, involucra un gran, un gran gasto, una gran inversión de recursos. Pero el cielo lo dio todo por nosotros. Así que lo que podamos dar nosotros para que las almas se salvan, se salven finalmente, no es nada. Solo le animo para que usted se una a nosotros y coloque aquí su diezmo, ofrenda o donación especial. Porque con las ofrendas, le pongo en la pantalla, atendemos a los enfermos gratuitamente en nuestro centro de estilo de vida Los Tres Ángeles. Y allí vienen estas personas por 15 días para recibir los tratamientos con los remedios naturales de Dios sin cobrarles nada. Las pocas ofrendas que nos llegan, las ponemos a trabajar en esto y el Señor las multiplica. Yo no sé cómo es que se hacen las cosas, no tengo explicación humana, solo sé que es el poder de Dios el que hace esto, que las pocas ofrendas alcancen para poder atender 15, 14, 10 personas por 15 días, dándoles aquí de comer con la dieta de Dios y atendiéndoles con los remedios naturales. Pero no puedo dejar de mostrarles lo que se hace también con las donaciones especiales. La construcción del de proyecto médico misionero en su segunda fase, como en la escuela tipo Madison. Usted puede mirar en qué etapa estamos. Es una etapa bien lenta, lleva mucho tiempo esto, pero ahí estamos invirtiendo los recursos, preparando el terreno, nivelando, teniendo allí listo para ir conforme el Señor nos vaya Dando recursos, construyendo los edificios. Todo será posible por el poder de Dios, en el tiempo de Dios y a la manera de Dios. Así que solamente le digo a usted, una a nosotros, compártanos una donación especial para hacer realidad esto que es 100% misionero. Y compártanos ofrendas para atender a los enfermos gratis y compártanos los dieznos para poder predicar. El mensaje del tercer ángel y su brazo derecho la reforma pro salud, las profecías bíblicas a miles y miles todos los días, las 24 horas del día, con música sagrada, música sin batería, es 100% conservador, puro, a la ley y al testimonio, lo que sale por estos medios de comunicación. Es un mensaje peculiar y los canales también se convirtieron en canales peculiares. De la fe adventista. Bueno, hermanos y hermanas, después de haberle animado a esto, quiero invitarle ahora a que me acompañe en la oración para que podamos así introducirnos al estudio de hoy. Amante Padre que esté en los cielos, le damos gracias por este privilegio que tenemos de buscar su presencia y de estudiar su palabra. Le pedimos que el Espíritu Santo, que fue el que inspiró las escrituras, también sea el que nos la interprete ahora, el que nos enseñe, el que nos muestre lo que debemos aprender. Y le rogamos que usted prepare nuestras mentes para que podamos asimilar el mensaje y nos haga también humildes para aceptarlo y ponerlo por obra. Bendíganos, Señor, como también bendiga a todos los televidentes, radioyentes y hermanos que están mirándonos en los canales de YouTube, en el TikTok, en el Facebook, en cualquier red social. Bendígalos a ellos, bendiga a sus familias y a los enfermos. Le rogamos que ponga su mano poderosa en ellos y los restaure según sea su voluntad. Denos, Señor, el privilegio en este momento de ser guiados por el Espíritu Santo en el estudio. Lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estudiar el tema. Bueno, es que todos los temas que hemos estudiado vienen, vienen a ser como, como trascendentales en la vida de un cristiano. Pero el tema de esta semana es más que trascendental. Pues se trata de lo que debemos tomar en cuenta a la hora de abrir nuestra boca. El autor le puso al estudio de esta semana, orando antes de abrir la boca. Wow. Orando antes de abrir la boca. Y él puso un versículo de memoria para que nosotros podamos ver hasta dónde llega este tema. El versículo de memoria dice: Enseñadme y yo callaré. Hacedme entender en qué he errado. Job 6:24. ¿Qué les dice a ustedes este texto acerca de Job? No les dice que Job era un hombre humilde. Aquí nosotros vemos que él admite que no lo sabe todo. Y está dispuesto a aprender de los demás. Y la única manera de aprender de los demás es callando para oírles lo que tienen que decir. Enseñadme y yo callaré. Hacedme entender en qué he errado. Solo una persona humilde puede decir: Háganme entender en qué he errado. Porque está admitiendo que él se pudo haber equivocado. Está admitiendo que él, en su forma de hablar, en lo que dijo, algo no pudo haberlo dicho adecuadamente. O algo que dijo no estuvo correcto. Mire, que. ¿Qué, ¿Qué humildad la de este hombre? ¿Ha hecho usted eso como esposo con su esposa? Le ha dicho, enséñame, y yo me voy a callar. Hazme entender en qué me he equivocado. ¿Ha hecho usted eso como esposo, hermano? Hermana, ¿ha hecho usted eso como esposa? Ha llegado usted a ese nivel de humildad de decir, me voy a callar y, y enséñame y muéstrame en qué, en qué me equivoqué. Ha, ha llegado usted, hermana, a ese nivel. Usted, querido hijo, ha llegado a hacer eso con su padre. Usted, madre, padre, ha llegado a hacer eso con su hijo. Bueno, hermanos, ¿lo hemos hecho con algún hermano de iglesia alguna vez? ¿En algún lugar? de trabajo, lo hemos hecho con algún compañero, hemos llegado a ese nivel de humildad donde reconocemos que, que a lo mejor no, no, no hablamos adecuadamente, que no hablamos correctamente, que en algo nos pudimos haber equivocado, que necesitamos que, que nos lo hagan saber, hemos llegado a ese punto. Es una, es una lección, hermanos, que nos debe hacer reflexionar, porque este... este este tema de, de hablar apresuradamente está causando muchos problemas en las relaciones, en las relaciones matrimoniales, en las relaciones familiares, en las relaciones laborales, en las relaciones de hermandad en la iglesia. El problema de hablar apresuradamente y no estar dispuesto a reconocer que en algo uno se pudo haber equivocado. El no estar dispuesto a que otros hablen y uno callar para poder escuchar lo que le tienen que decir. Oh hermanos, el Señor nos ayude, porque muchos de nosotros estamos ofendiendo, estamos ofendiendo seguido con lo que decimos. Ofendemos en la casa, ofendemos en la iglesia, ofendemos en el trabajo, ofendemos en todas partes. Mire lo que dice el, el pensamiento del don profético que, a, que viene para respaldar a el, el versículo de Moria, se encuentra testimonios para la Iglesia, Tomo 1, página 276. Dice: si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. La luz que resplandece sobre nuestra senda, la verdad que se recomienda a nuestra conciencia, condenará y destruirá el alma o la santificará y transformará. Estamos viviendo demasiado cerca del fin del tiempo de gracia para conformarnos con una obra superficial. En otras palabras, la mensajera del Señor Elenguay está conectando esto de ser cuidadosos con lo que uno habla lo está conectando, hermanos, con el fin del tiempo de gracia que está por llegar y nosotros no no estamos haciendo una reforma en el uso de la boca, de las palabras, hermanos. Mire, Solo una persona que no ofende en palabra es varón perfecto y es capaz de refrenar todo el cuerpo. Pero sinceramente, ¿quién lo ha logrado? ¿Quién lo ha logrado? Si el mismo Job, mire, que era un varón recto, temeroso del mal, perfecto, temeroso del mal, hasta él mismo está aceptando que se puede haber equivocado. Oh, hermanos. Qué cosa, que la luz que resplandece sobre nuestra senda, la verdad que se recomienda a nuestra conciencia, va a condenar o va a destruir el alma, la va a santificar o la va a transformar. Hay tanta luz que nos llega en la palabra de Dios. Hay tanto consejo, tanta instrucción, tanto mandato, tanto precepto para ponerlo por obra. Y nosotros eso nos va dice o a condenar o destruir o nos va a santificar o nos va a transformar eso va a depender de cómo nosotros recibimos esos preceptos esa palabra esos mandatos esos consejos esa instrucción eso va a depender de cómo nosotros las recibamos hermanos pero el mensaje de dios esta mañana es estamos viviendo demasiado cerca del fin del tiempo de gracia como para venir a hablar de una manera sin pensar, irresponsable, así apresuradamente, donde prácticamente ofendemos, ofendemos y ofendemos. No podemos de cara al fin del tiempo de gracia seguir nosotros siendo así como desbocados, desbocados y no conectar, no conectar. Eh, la lengua con, con el pensamiento antes de hablar. Hermanos, Dios nos ayude. Dios nos ayude para tranquilizar nuestro ego. Porque esas cosas no las hemos logrado nosotros superar. De ser así, apresurados para hablar, de no ser humildes y reconocer cuando hablamos mal esas cosas. Hermanos, no las hemos logrado superar por el ego que nos caracteriza, por el yo que tenemos. Por eso el autor de la lección le pone al estudio de este día, tranquilizando nuestro ego. Quisiera que contestáramos la pregunta correspondiente a este día domingo que trae la lección. Y es sobre lo que deberíamos tener en cuenta. Los que siempre nos apresuramos a tratar de dominar a los demás. Si usted es un esposo dominante, una esposa dominante, si usted es un miembro de iglesia dominante, un padre dominante, un hijo dominante, hay algo que usted debe tomar en cuenta, porque en eso que usted hace de querer dominar a los demás, hay algo, hay algo que usted debería de, de considerar. Santiago, Santiago 3, verso 1, está lo que debemos tomar en cuenta. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. No os hagáis maestros muchos de vosotros. No pretendáis... Voy a decirlo de otra manera, saberlo todo. Y que nadie te puede enseñar. Porque cuando tú pretendes saberlo todo y te crees que estás para enseñarle a todo el mundo y que nadie te puede enseñar a ti, lo que está pasando contigo es que es un ego exacerbado el que te está controlando. Tu yo es el que te domina. No te hagas maestro. El que debe hacerte a ti idóneo para enseñar es el Espíritu Santo. Él te debe de dar ese don. Él te debe de, de autorizar para, para que puedas enseñar. Y cuando sea así vas a enseñar, teniendo un concepto correcto de ti mismo. Y lo harás sin imponer tus enseñanzas y lo harás sin querer dominar a los alumnos, que pueden ser en este caso tus hijos o a quien tú creas que debes enseñar. Hermanos, una persona que se hace maestra o maestro por sí mismo, lo único que está mostrando es... Como repito, un ego exacerbado, porque ni siquiera lo están nombrando, sino que se está nombrando él mismo para recibir, dice, mayor condenación. Oh, la, la palabra condenación no es otra que para ser enjuiciado, hermanos. El Señor nos ayude. Tengamos cuidado. Al querer apresurarnos y tratar de dominar a los demás, tengamos cuidado porque hay una condenación que se cierne sobre nosotros. Así lo dice el apóstol cuando venimos y solo queremos ser los que tenemos la razón, los que tenemos la enseñanza y nadie nos debe enseñar y nosotros allí imponer la enseñanza. Mucho cuidado. Pero Marcos 9:35. Se une a esto y dice lo siguiente. Marcos 9:35. Dice así. Entonces, él se sentó y llamó a los doce y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos. Y el servidor de todos. Note usted. Aquellos que se apresuran a tratar de dominar a los demás, Jesús les dice, si ustedes quieren ser los primeros, sean los postreros de todos y el servidor de todos. ¿Qué nos está enseñando el Señor aquí? Sean humildes, sean humildes. Ustedes quieren ser los primeros, sean los últimos, sean los últimos y sírvanle, sírvanle a los demás. Eso es lo que hay que tomar en cuenta cuando uno tiene ese ego demasiado exaltado. Y eso de que uno se cree que nadie le puede enseñar y que uno lo sabe todo y que uno tiene la última palabra y que en casa yo mando y que se hace lo que yo digo y a veces hasta sin razón es lo que decimos. Dios nos ayude hermanos y que con estos versículos nosotros nos bajemos, como yo siempre digo, del caballo. De ese macho, que nos bajemos de él y humildemente, en vez de querer hacernos maestros, nos hagamos alumnos. Y en vez de querer buscar que otros nos sirvan, servirles nosotros a ellos. En vez de querer estar queriendo ser los primeros que nos mencionen o que nos, o que nos pasen adelante, mejor, hermano, ser de los últimos. Si no nos mencionan, hasta mejores. Hermanos, es mejor estar ahí en el anonimato sirviendo a los demás, dijo Jesús. Y esos finalmente son los que en el reino de los cielos, allí sí, son los primeros. Bueno, qué hermoso, qué hermoso el, el consejo para tranquilizar el ego. Ahora escuchen lo que dice el don de profecía: Dios tiene a cada uno por responsable de la influencia que rodea a su alma ya sea por causa de sí mismo o los demás. Consejos para los maestros, página 99. ¿Escuchó? Usted y yo somos responsables de la influencia que rodea a nuestra alma, ya sea por causa de nosotros mismos o de los demás. Es decir, en este mundo, en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, somos responsables de la influencia que rodea nuestra alma por la manera en cómo, cómo actuamos. Naturalmente, dice, los seres humanos son egocéntricos y obstinados, pero el egoísmo desaparece de la vida de quienes aprenden las lecciones que Cristo desea enseñarles. Se hacen partícipes de la naturaleza divina y Cristo vive en ellos. Consideran a todos los hombres como hermanos con aspiraciones, aptitudes, tentaciones y pruebas similares, deseosos de simpatía y necesitados de ayuda. Así que puede ser que por naturaleza, hermanos, seamos egoístas y orgullosos, pero cuando venimos a Cristo, mire, eso dice desaparece. Eso desaparece y aprendemos. Aprendemos las lecciones de Jesús y como lo tenemos él, a Él en nuestra vida, participamos de la naturaleza divina al vivir Él en nosotros. Y entonces hay una transformación, porque a los demás los vemos con, como nuestros hermanos, con aspiraciones, con aptitudes, con tentaciones y pruebas como las de nosotros. Y los vemos como deseosos de simpatía y necesitados de ayuda. Y por lo tanto, no venimos y nos enseñoreamos de ellos, sino a bien les servimos. Dicen: Nunca debemos humillar al prójimo. Cuando veamos que se han cometido errores, debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar a los que se han equivocado, contándoles nuestra propia experiencia. Cómo al cometer errores graves, la paciencia y el compañerismo. La amabilidad y la ayuda de nuestros compañeros nos infundieron valor y esperanza. The Science of the Times, 11 de mayo de 1904. Así que seamos misericordiosos con los demás, así como otros han tenido misericordia sobre nosotros. No vengamos, hermanos, a querer ahora ser duros. Con aquellos que están cometiendo los errores que nosotros ya cometimos en el pasado y que, sin embargo, otros nos tuvieron mucha paciencia. ¿Y por qué nosotros no la tenemos ahora? El Señor nos ayude, hermanos, y no seamos altaneros, no seamos arrogantes, no seamos humillantes. Y cuando alguien haya cometido un error, Mire, mejor ayudémoslo. Ayudémoslo y digámosle cómo nosotros también un día estuvimos como Él. Pero el Señor nos ayudó. Como un día nosotros estuvimos como Él, hundido en el pecado. Pero el Señor tuvo paciencia con nosotros. Y hubo instrumentos humanos que, que ejercieron sobre nosotros palabras, o ejercieron sobre nosotros, mejor dicho, una influencia, una influencia de de solidaridad, de ser compañeros, y nos trataron de una manera que nos ayudaron para poder tener esperanza. Así, este día el Señor deja la plataforma, digámoslo así, establecida para que a partir de aquí vayamos introduciéndonos a este tema de el tener cuidado con lo que uno habla, partiendo de tener cuidado con el yo, como nosotros lo queremos hacer valer allí donde estamos, en la casa, trabajo, escuela, iglesia. ¿Qué les parece si oramos para que este día el Señor nos ayude a ser humildes y que no pretendamos ser maestros ni que nuestro yo se imponga, sino que mejor humildemente sirvamos a los demás como Cristo? nos ha enseñado. ¿Oramos por eso? Vamos a orar. Padre Celestial, muchas gracias por hacernos ver cómo a esta altura, de cara al fin del tiempo de gracia, debemos ser cuidadosos, cómo hablamos y que lo que hablamos no esté motivado por un ego, por un yo, que nos está llevando a ofender a los demás. Por favor, Padre, te rogamos que nos des el privilegio de ser transformados por ti, por tu gracia, de tal manera que ya no seamos más ni dominantes, ni humillantes, ni altaneros, ni arrogantes, sino humildes y dispuestos a servir a los demás. Especialmente a los que sufren y a los que están desanimados, decepcionados de sí mismos o a los que están en algún error, más bien animarles a que pongan su esperanza en Jesús y tratarlos con paciencia y con amor como tú nos has tratado a nosotros. Ayúdanos, Padre, a poner por obra esta palabra y a ser humildes por tu gracia. Lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén.